Rigoberto Salgado financió el restaurante de El Ojos, usó recursos públicos para financiar la construcción del restaurante La Carreta del Pacífico. El ex jefe delegacional en Tláhuac, Rigoberto Salgado, junto con otros 17 exfuncionarios de su administración financiaron con recursos públicos la construcción del restaurante La Carreta del Pacífico, el cual presuntamente era utilizado como lugar de reunión de integrantes de la banda de Felipe de Jesús Pérez Luna, El Ojos, abatido líder del cártel de Tláhuac. El contralor Eduardo Robelo informó que la dependencia a su cargo resolvió la denuncia en contra de la delegación. Habían hallazgos de haberse utilizado indebidamente trabajos de mantenimiento y de drenaje a banquetas por probable personal adscrito a la delegación que se señala en las inmediaciones de este establecimiento mercantil denominado La Carreta del Pacífico. Estos trabajos se verificó que se realizaron sin la factibilidad legal por parte del Servicio de Aguas. Nosotros estamos en la integración de si efectivamente había competencia de la delegación para realizar dichos trabajos, ya que se trataba de una vialidad primaria y se hace una vinculación directa por parte del jefe delegacional, expuso. También aseguró que tienen a varios servidores públicos identificados como responsables, entre ellos Salgado. Administrativamente en nuestra materia nosotros tenemos identificados a servidores públicos como probables responsables, a 18 que implican responsabilidad del jefe delegacional, a un director general, dos directores de área, dos jefes de unidad departamental y 12 personas operativas, añadió. Más información en el blog del narco.com.